Ninel no te roba la portada, ¿o qué? No, por eso es que huye, porque la desaparezco. Y se enojó porque yo le dije silicón. ¿Pero por qué se tiene que enojar si...? Pues era un vamos, era un argüende de viejas y él se metió de bretero. Ninel Conde ha estado en el ojo del espectáculo recientemente por su aparición en el libro Emma y las otras señoras del narco. A raíz de esto, otras peleas de la cantante han surgido a la luz. Tal como este video donde Niurka revela la verdad de cómo comenzó su rivalidad con Ninel Conde. En una entrevista para EXA, Niurka Marcos ha hablado de por qué las dos bailarinas nunca han compartido escenario y él detrás de su famoso audio Bombón de Silicón. A ver, vamos a hacer una listita. ¿Quién te gustaría que participe después de que arranques con este formato? Ah, pues sabemos muchas vedettes que nos imitan los el gremium gay. Sí. Que es, por ejemplo, Lore, Maribel Guardia, Ninel. 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 Espérate. Empecé ahí. ¿Te trabaste? ¿Por qué no te piensas ahí? No. Ay, Ninelcita. ¡Vayas! ¿Qué onda con...? ¿Tenemos muchos audios en Niurka? ¿Qué pasa con Ninel? Pues yo no tengo ningún conflicto. Lo que pasa es que varios productores han querido juntarnos en el mismo escenario, como Go, como los Varelas, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado en la negociación? Pues que no quiere ella. Ella no quiere. O sea, tú sí te subirías al escenario con... Yo me subo hasta con Madonna. Bueno, pero no es lo mismo Madonna con Ninel. Oh, sí. No, lo que pasa es que como sé que Madonna me va a robar la portada, pues yo le chupo lo que sea, pero la portada es mía. ¿Y Ninel no te roba la portada, o qué? No, por eso es que huye, porque la desaparezco. Espérame, vamos a escuchar uno de tus audios famosos de Niurka, que obviamente han dado la vuelta a toda Hispanoamérica. Vamos a escuchar este primero, a ver qué opinas, Niurka. Silicón, ¿qué pasó ahí? Silicón. ¿Pero estás en contra de que las mujeres se pongan silicón o qué? No, lo que pasa es que eso fue un conflicto del pasado y entonces me agarraron encabronada. Ok, o sea, cuando... Y eso no se dice, es mala palabra. No, está bien. Aquí puedes decir lo que sea, ¿eh? Ay, qué bueno, sí, me siento libre. No, dilo que quieras. El caso es que cuando me robaron las llantas, tú sabes, el ex de Ninel. Sí, claro. O todavía está con él, no me acuerdo. No, ya no. Ah, no, porque ahora es prófugo de la justicia. Bueno, el caso es, le cambiaron el nombre. No, que le cambiaron el nombre al sí, niño. Sí, claro. El punto es que cuando me robó las llantas fue porque por defender a Ninel. Sí. Y se enojó porque yo le dije silicón. ¿Pero por qué se tiene que enojar si...? Pues era un... vamos, era un argüende de viejas y él se metió de bretero. ¿Con ese carácter tienes amigas, Niurka? No, pero no por el carácter, sino porque todas las mujeres somos muy envidiosas. Ok. Como dice Niurka, esperemos que este malentendido haya quedado atrás y pronto las dos vedettes puedan protagonizar algún espectáculo juntas. Si quieres ver la entrevista completa, recuerda seguir a EXA en su página oficial de Facebook. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las palabras de Niurka? Escríbenos en los comentarios y comparte este video en todas tus redes sociales. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video.